un entorno en el que frecuentemente solemos llevar a nuestros perros para que paseen, para que se relacionen con otros individuos de su misma especie y también con personas y puedan jugar y sobre todo podamos soltarlos de la correa en un sitio permitido, ¿no? Que son los parques caninos. Bien, los parques caninos pues nos pueden parecer un sitio ideal, agradable y quizás súper divertido y muy recomendable para llevar a nuestro perro. Pero la realidad no es tan bonita como nos podría parecer, por lo menos desde el punto de vista de nosotros los etólogos que siempre estamos observando el comportamiento de los animales en distintos entornos. Bien, pues unas recomendaciones básicas para estos momentos del parque canino cuando lleváis a vuestro perro es sobre todo observar muchísimo su lenguaje y su manera de comportarse. Para ello tenéis que tener unos conocimientos mínimos, por supuesto, de lenguaje y comunicación canina, ¿de acuerdo? Es fundamental también que vuestro perro tenga espacio. Es muy negativo la entrada que suele ocurrir, el tipo de entrada que suele ocurrir en los parques caninos. Entramos con nuestro perro y todos los perros se nos vienen encima. De acuerdo, eso para nuestro perro le resulta traumático. Aunque sea un perro muy equilibrado, siempre es traumático entrar a un sitio nuevo, atado con correa, y que muchos individuos se acerquen de golpe y quieran todos olfatear a la vez, jugar, montarse unos a otros, etc. Y además, si por casualidad nuestro perro es miedoso o tímido, esa situación va a ser aún más traumática para él. Puede ocurrir lo que se llama una sensibilización, es decir, que a raíz de ahí el perro empiece a reaccionar cada vez peor con la presentación de los mismos estímulos y os puede ocurrir que al final tengáis un perro reactivo, es decir, un perro que reacciona de manera agresiva cuando vais paseando por la calle y ve otro perro, o también puede ocurrir que reaccione de esa manera ante personas o que reaccione de esa manera cuando está en ese entorno en concreto. Cada vez peor con la presentación de los mismos estímulos y os puede ocurrir que al final tengáis un perro reactivo, es decir, un perro que reacciona de manera agresiva cuando vais paseando por la calle y ve otro perro, o también puede ocurrir que reaccione de esa manera ante personas o que reaccione de esa manera cuando está en ese entorno en concreto. Si en vuestra ciudad no encontráis un parque canino en el que podáis llevar a cabo estas pautas de esta manera, pues es mejor que os dediquéis a pasear con vuestro perro por la calle, donde también podéis ir haciendo estas mismas pautas que os he comentado, o a llevarlo a otros entornos como el campo, la playa, correr, hacer footing, ir con bicicleta, porque si no, lo que estaréis consiguiendo es hacer una situación cada vez más negativa, de la que vuestro perro, por supuesto, solo va a obtener consecuencias negativas y que van a repercutir posteriormente en su comportamiento. Otro de los problemas de los parques caninos muchas veces es su diseño. Están diseñados pues sin pensar demasiado en cómo se comportan los perros, a veces tienen obstáculos en su interior que hacen que los perros cuando corren y juegan se puedan hacer daño, y de esta manera ese daño, ese dolor, miedo que se genera lo pueden asociar instantáneamente con la situación en la que se encuentran, produciendo también los mismos problemas de comportamiento. Así que ya sabéis, siempre intentar situaciones tranquilas, pocos perros de una vez y asociarlo de manera positiva todo lo que podáis. ¿De acuerdo? Gracias, nos vemos.